Un adolescente. A mí me caen con mal los adolescentes. Si vino alguno, no sé cómo lo hiciste para entrar, pero chido, güey, ¿no? Me encantan los adolescentes. Son con madre, güey, ¿no? No tienen censura. Lo que piensan lo dicen, les vale madre, ¿no? Pero son muy alegres, son muy netas, pero son muy cachondos, ¿no? Y este chavito hasta el tic nervioso traía, ¿no? Después supe que jalaba una panadería echando el azúcar a las donas, ¿no? Desde entonces no como pan tampoco. Y me dice, acúsome padre que le agarré una boobie a mi novia. No mames, ¿no? Le dije, nada, pues tres padres nuestros. Le dije, espérate, ¿fue por encima o por abajo la ropa? No, no padre, por encima, pues qué pendejo, porque la penitencia es la misma, ¿no? Le dije, enséñese a pecar, puñetas, ¿no? Al final de la fila, porque yo me prendí, güey, ¿no? Empecé a ver, putos, de dos en dos, para irme rápido, la chingada. No, no quisieron, pinches culos, ¿no? Yo les decía, platiquen entre ustedes y los que tengan pecados iguales, vengan los dos juntos. No quisieron, güey. Gente cerrada de mente, ¿no? Y al final, una huerca que yo la vi que se hizo pendeja todo el rato. Se hizo mensa para quedar sola. Me dice, padre, acúsome de que le di sexo oral a mi novio. Y la lista. ¿Sexo cuál? Oral. ¿Cómo? ¿Una hora? Se mamaron, ¿cómo le hacen? ¿No? Yo no paso de 5 minutos, güey, ¿no? Y me tardó 3 en encuerarme. Dije, este güey es la mamada, ¿no? Y me decía, no, padre, oral, ¿no? Lo platicaba. Eso no es pecado, pendeja, ¿no? Ya me dice toda penadilla, ¿no? Dice, no, padre. Le di una chupadita a mi novio. Yo todavía inocente, güey. ¿Dónde? Ya me explicó yo. ¡Oh! Me chupadita. Y no venía, güey. Dije, a lo mejor viene con M. No venía. Dije, a lo mejor viene con M, ¿no? Bueno, entonces viene con F, ¿no? Felación, ¿no? O fanfis, para que no batallen. Y no venía y yo no sabía qué hacer, güey, ¿no? Y la huerca metiéndome miedo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cuántos? Que me está esperando mi novio. De una vez échame dos para no batallar mañana. Y yo, aguanta, sí. Yo entré en pánico y estaban los acólitos. Y digo, niños, ¿cuánto da el padre por una mamada? Me dice uno, a mí me dio una coca y un gansito. Velo, güey. Todavía regresa el padre, ¿no? Y había acabado. Dice, ¿qué pasó? Yo, no, todo bien, colega. Ya acabamos, ¿no? Me dice el padre, voy al Oxxo, ¿quieres algo? Y dije, no, no, no. Me decía, un gansillo. Yo, no, 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 no. Que no, yo almorcé tarde, güey, no, no hay pedo. Llevo 6 años haciendo comedia. Empecé por accidente, empecé porque la gente... Bueno, me hice una fama que soy muy enojón. No es cierto, no es que yo me enoje, sino que hay cosas que, ¿cómo decir que suenen feo? Me cagan, me zurran, me defecan, me laxan, ¿no? Por ejemplo, la música disco. La primera vez que fui a un antro, yo nunca había escuchado esa música. Entramos, todo oscuro, yo no podía ver ni madre, ¿no? Y la música empezó el DJ, ¿no? Así durante media hora, ¿no? Luego media hora después, padip, purga, padip, purga. Media hora después, pa ma 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 purga. Media hora después, media hora después. Mm-m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 m
Media hora después, y media hora después, había una muchacha baile y baile, ¿no? Y me dice, esa canción me encanta, yo es la misma estúpida. Que lleva 2 horas sonando, no más. Luego empecé a escuchar reggaetón, tampoco me gustó. La primera rola de reggaetón que escuché decía en el coro, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención. Que no mames, no. ¿Para qué la quieres, güey? No. Ay, señora, me lee un cuento, que no mames. Lo único bueno del reggaetón es que todas las damas menores de 60 años, en cuanto escuchan el dulce llamado de los tambores del reggaetón, empiezan a mover la cola, ¿no? Y no lo hacen a propósito, saben sus caras que no saben qué está pasando. A mí me gusta el rap, me fascina el hip hop, pero ya estoy cansado de defenderlo. Por ejemplo, el Cártel de Santa, chingón, la música, ¿no? Pero la letra, voy a matar a todos esos hijos de perra y tú le hagas el bate lleno de balas, te corto los huevos. Oye, tranquilo, cabrón, ¿no? Y todavía al final dice, amor y paz, chingas. No es que yo quiera hacer corajes. Por ejemplo, me caga, me zurra, me defeca, me laxa ir al banco, ¿no? Y que nada más hay 3 cajeras y como 80 güeyes en la fila, ¿no? Estoy... Y de repente una de las cajeras se para y se va, güey, ¿no? Y yo en la fila, ¿dónde vas, güey? ¿Sales a las 6, mamacita? ¿Dónde vas? ¿Qué mear ni qué nada? Aguántate, güey. Y siempre hay un señor a mi izquierda, ¿no? Deberían de poner más cajeras, ¿no? Y yo, neta, pídeles chamba, tienes ideas bien chingonas, ¿eh? Y luego, a mi derecha... Gracias. Siempre me toca a mí que a mi derecha hay una viejita entre los 80 y la muerte. No sé calcular edades, güey. Y la viejita me dice, ¿no? Eso no es nada. Yo vine ayer y estaba igual la fila, ¿no? Ahí es donde le doy mi teléfono. Tenga, señora. ¿Y esto para qué? Márquele a alguien a la que le importa una chingada. A mí no me esté jodiendo. Pero no es que yo quiera hacer corajes, no. La gente se esfuerza. Por ejemplo, si les voy a pedir una propina, no voy a pedir dinero, obviamente. Mi dinero, gracias a Dios, no me preocupa. No tengo, ¿para qué chingada me preocupa? Que se preocupen los que tienen, se los pueden quitar a mí, ¿no? Una vez dejé mi carro abierto, le pusieron estéreo, güey. Quería vender mi carro y que le pongo atrás. Lo vendo, pinche escuincle que le pone abajo. ¿A que no? No se sientan mal, siempre he sido pobre, ¿no? Pobre de veras, no de los nuevos pobres que andan ahí vendiendo carros y la madre. No, 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 o sea, de toda la vida, ¿no? Yo recuerdo hace poquito fui a una de esas tiendas departamentales donde compras muebles, ¿no? Le dije al cajero, vengo a hacer el último pago de la cuna. Me dice, ay, ¿cómo está el bebé? Soy yo, cabrón. Siempre he sido pobre, ¿no? Cuando éramos niños intentaron robar mi casa y se metieron de noche los rateros, andaron 2 horas en chinga, no encontraron nada. Y nos fueron a despertar, ¿no? Para burlarse de nosotros. Y nos decían, ¿cómo que no tienen nada nomás? Esos vatos pobres, ¿verdad? Y nosotros, ¡ay, qué pena! Mi hermana bien fresa, es que nos robaron ayer, güey. No. Les voy a pedir algo más caro que el dinero, les voy a pedir que me agreguen al Facebook. Quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Que en la vida real ya no tengo amigos. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un hijo de 1 año 8 meses y me junto con güeyes que tienen hijos y son pura competencia, ¿no? Mi hijo caminó al 1 año 4 meses, ¿no? Y otro güey, su hijo caminó a los 8 meses. Y tu hijo no camina, yo, ¿no? ¿Por qué? No sé, güey. No soy pediatra, ¿no? Pero el mío ya camina, güey.
Y tiene 8 meses, le digo, ah, pues lo felicito, mañana le compongo un corrido al güey. Y tu hijo no camina, no, no camina, de veras no camina, como si yo le fuera así, nada, no te creas, párate, mijo, ya se dio cuenta, güey, ¿no? Yo no camina, ¿por qué? Porque está bien chulo, todo el mundo lo quiere cargar. Tu hijo está bien feo, por eso camina. Nadie lo carga, y el huerco dijo, tengo que buscar la manera de desplazarme, ¿no? Hay bebés bien feos, yo quisiera decirle, qué bonito está tu hijo, no me sale. Lo más que llego es, ay, qué bonito mameluco le pusiste. Bueno, el niño todo feo y te da los brazos, y yo, no, no. Me dice, cárgalo, no, traigo gripe y no le quiero seguir. Muchísimas gracias, mi nombre es Franco Escamilla. Gracias, están parados.